Soy Massi, formo parte de Todo por la Praxis. Somos un colectivo que tiene base en Madrid, que tiene una acción fundamentalmente dirigida al espacio público, al territorio urbano, enfocada sobre todo en la generación de prácticas, de experiencias y de estrategias que permitan un acceso directo a la producción de espacio, a la producción de recursos por parte de la ciudadanía y también la gestión de esos recursos. Nuestras herramientas básicas son la autoconstrucción, las dinámicas participativas, las acciones colectivas, y de esta forma intentamos hacer que, digamos, que el territorio urbano se convierta en un territorio común de reivindicación, de lucha y de gestión compartida, sobre todo. Y pensando un poco en cómo nuestro trabajo se pueda dirigir hacia la de generar prácticas de convivencia dentro de la ciudad, yo creo que sobre todo puede estar enfocado en el tema de cómo justo a raíz de esa producción colectiva y esta gestión colectiva la convivencia realmente se convierte un poco en una consecuencia directa de todo esto, ¿no? La ciudadanía, en el momento en el que realmente toma un papel activo de construcción de su propio entorno, solo tiene que hacer necesariamente a través de prácticas de colaboración y prácticas colectivas que dependen necesariamente de la salud de la convivencia, digamos, con un doble enlace. Por un lado, una buena convivencia entre vecinos, entre actores de un mismo contexto, hace que algunas dinámicas de colaboración sean más fluidas, y por otro lado, la responsabilidad que se atribuye a una comunidad cuando se pone en condición de autodeterminar su entorno, eso produce una convivencia más sana.